Buenas chavales, ¿qué tal? Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer en el estudio, ¿vale? Es reformarlo a modo influencer, ¿vale? Para que yo me sienta más cómodo aquí trabajando, editando, haciendo mis cosillas, ¿vale? Haciendo mis cosas, yo me sienta más cómodo, ¿vale? Entonces, vamos a reformarlo para que me sienta, en resumidas cuentas, más a gusto, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacernos una foto para Instagram. Para subirla en un tiempo, porque acabo de subir una. Vamos a hacernos una fotillo. Se verá en el vídeo esta foto. A ver la cámara que no la encuentro. Ahí. Vamos a hacernos una fotillo. Ahí, perfecto. Y bueno, voy a tapar la cámara y cuando la tape, cuando la destape, estaremos reformando el estudio, ¿vale? Bueno chicos, pues ahora mismo no estamos en el estudio, estamos en la habitación de al lado a la derecha, pues algo así. Entonces bueno, me he venido aquí a grabar para deciros, el día 6 de mayo va a haber un evento de skaters en el que van a venir un montón de marcas, van a venir un montón de skaters, va a venir Gorilla incluso, cuidado. Va a venir, si no me equivoco, Vans. Va a vender un montón de marcas, chicos. Entonces, chicos, me gustaría que todos los que me vean, que son skaters, me gustaría que asistieran al evento, ¿vale? Para que seamos más, podamos disfrutar. Nepal, el skatepark Nepal, está en Alcobendas, en Manuel de Falla. Todo el que pueda asistir, bueno, el que sea skater conocerá el skatepark Nepal, porque lleva 40 años puesto ahí. Entonces, todo lo que pueda asistir se agradece. Vale, chicos, seguir en Instagram a Nepal Skaters. Es de un coleguita, de un buen amigo. Instagram junto a otra gente, pero no sé quién más lo lleva. Entonces, simplemente así que de uno de ellos es de Nepal. El Nepal Skaters es de un amiguete mío. Entonces, bueno, seguidle por favor. Bueno chicos, pues ya, sin dejarlo más, vamos a pasar con reformar el estudio. Uy. Vamos a poner esta. Bueno chicos, ya hemos tenido otro momento de baile. Pues ahora a reformar el estudio. El paquete de tabaco lo vamos a dejar aquí detrás. Lo vamos a dejar tipo influencer, ¿vale? Como lo dejan de mayor es influencer. El cuadro este que me trae buenos recuerdos, se puede decir. Lo vamos a dejar aquí. Esto. Aquí, esto no me entran ahí. No voy al bolsillo. El palo selfie aquí, con todas las cosas de arte. Está casco guapo, hermanos, chavales, gente. ¿Está guapo o qué? Espera, creo que voy a desmontar un poco ese plano. Ahí. ¿Está guapo el casco, chavales? Está guapo, Mirad, está guapo. Ahora si queréis me lo pruebo. Puedes sortear uno de estos a lo mejor, para quien lo quiera. Ahora leeré las condiciones del sorteo. ¿Vale?
Vale, a ver, vale, vamos a intentarlo abrir. Esto lo vamos a enganchar. Esto el monto tiene que ir enganchado para los TikToks y demás. ¿Vale, chicos? Pero vamos un momento a desenganchar todo, porque el Nami que voy a tener el ordenador es muy básico. En plan cuatro cosas, o sea, nada. Cosas que me sean útiles. Y el resto, por ejemplo, no es útil porque me da mucha luz. Dentro de las posibilidades, ¿sabéis? ¿Lo veis? Así. Entonces puedo encender esta luz, ¿vale? Y apagar esta. Y me vale con esa luz. Si la apago, la apunto para arriba, perfecto. Me vale para las cosas que van mal en el USB. Me vale para fotos y demás, ¿vale? Luego el ordenador, el cable del ordenador lo vamos a desenchufar. ¿Vale, chicos? Pues tengo un nombre, chavales, que le vuelvo ahora mismo. El cable del ordenador lo vamos a doblar, así, enrollar, ¿vale? Y lo vamos a meter aquí dentro. Dentro de donde están todos los cables, ¿vale? Luego, vamos al mando y nos lo vemos igual. Joder, qué hambre tengo, chaval. El cable del móvil enrolló igual y ahí dentro. ¿Vale, chavales? Enrolló ahí dentro igual, ¿vale? Esto aquí decorando. Tengo mucho hambre, chavales. Esto lo vamos a enchufar porque si no desgastamos el ratón del ordenador. No sé si es hambre o que me duele la tripa, chavales, no lo sé. Esto sobra. Si se puede manejar así, esto sobra. A ver, chavales, a ver si se puede manejar aquí. No, va mal. Va lento. Pues vamos a soplar aquí y vamos a ponerle la alfombrita. Ahí va mejor. Vale. Vamos a conectar unos altavoces, ¿vale, chicos? Pues tengo unos gases que te dan flipas. Vale, el aro de luz, chavales, aquí detrás. Para que dé luz de verdad. De la buena. El ratón aquí. Los altavoces cada uno a un lado. Para que suene en los exteriores. El cable este lo vamos a desenchufar. Para dejar el ordenador lo más básico posible. Que no consumo mucho. Perdón, que se me apaga la luz. Voy a encender esta. Vale, vamos a enchufar esto, esto aquí. Esto aquí. A la misma altura hay que poner los dos altavoces, ¿vale, chavales? Esto aquí. Si podemos ponerlo a la misma altura sería el suyo, lo ideal ponerlo los dos a la misma altura. El ordenador al borde de esto, ¿vale? Vale, ahora conectamos los altavoces. Ahí. Vale, esto lo guardamos, que esto no sé yo de quién es. Bajamos el sonido. Ahí, para concentrarlo en la habitación. Esto. Aquí. Tengo dos. Uno cuadrado, ¿vale? Estos altavoces los de los primos. Aquí, vale. Pues
A ver, se apaga, chavales, no entiendo por qué. Vale, chavales, esto aquí. Vale, para verla ahora todo el rato. Aunque el aro, me lo estoy pensando y creo que tendría que ir adelante. Ahí y cambiamos ahí. ¿Te ha gustado un hongo? Oye, ¿por qué no levantas la persiana? ¿Ya? Mamá, entras en todos los vídeos, no sé cómo te las apañas. Pues es que apaga la luz, sube la persiana. ¿Qué luz? Si es el foco. Ya, pero que sí, porque la acabo de apagar toda la habitación. Sí, venga, anda, no flipes. La moto aquí para que se vea, ¿vale, chavales? No, mejor la moto aquí, chavales, para que se vea los gustos de cada influencer, ¿vale? Se apaga el tabú, el foco, joder. A ver, chavales, no sé cómo colocar los putos, el puto foco para que no se apague. Le damos golpecitos a ver si entiende. Ahora ya, lo entendí. Vale, chavales, pues no sé, lo único que nos falta es recoger un poco esto, un poco eso. Esto vamos a echarnos una gotita de sedante, no me digáis cabrones, sois unos cabrones. Vale. ¿Qué más nos falta? Bueno, dentro de lo que cabe de la mesa del estudio está más o menos reformada, ¿vale? ¿Qué más nos falta, chavales? Vamos a pensar un poco. Vale, pero yo creo que el estudio ya está reformado. Las dominadas haciendo gilipollas. El tonto más bien. Y como se ha hecho, estoy sin fuerza porque aquí tengo un hombre que me flipa. Así que vamos a dejar el vídeo por aquí, mañana lo tendréis y ya está, que son por culera. Paso. Así que bueno, sin más que decir, simplemente, bueno, espera, esto lo corto.